New objective. Bueno amigos, hoy les traigo una batalla 2-2. Soy Lobo 7. Mi amigo va a ser Helium. Somos del clan Mando Latino, Honor y Lealtad. Un mapa pequeño, necesitamos ir rápido por los contenedores. Hay que dejar algunos espías. Aquí vamos a esconder otro. Mi amigo colocó un taller adelantado y así puede poner torre franco acá en la parte de arriba. Tiene buena visibilidad. El azul es el nivel 21. Yo y mi amigo somos nivel 20. Este de aquí me parece que es el 20. Pero este es medallero, así es que son buenos jugadores también. Yo voy directamente ya para sacar los jaguares. Y porque quiero sacar mamut, más energía. Este mapa se necesita mucho los mamut porque esta parte alta, si tienes control sobre las partes altas como esta, desde aquí le puedes dar a tu enemigo y también ellos pueden darte a ti. Aquí el azul intenta atacar a mi amigo. Minuto 6 y ya le mandó Zeus y le está mandando torrents, pero mi compañero también ya tiene mamut, o sea que ya se puede defender. También tiene jaguares, no desperdicia tropas como pueden ver. Las trata de atraer a donde tiene posicionados los mamut. Aquí gracias a este espía pudimos ver que el verde va a intentar ayudarlo con Zeus. Entre los dos van a tratar de ir por mi amigo. Pero miren, los mamuts tienen buen alcance. Ya andan 5 Zeus aquí. Pero están perdiendo el encuentro. Yo estoy tratando de mandar granaderos y francotiradores a ayudar. Y hay helicópteros también. Yo aquí ya tengo jaguares y mamut también, pero voy a tratar de ayudar con algunos granaderos y francotiradores porque necesito también cuidar mi base. No puedo descuidar mi base. Pero también necesito ayudarlo. Aquí el verde no ha visto mis vehículos.
Tal vez piense que solo tengo granaderos. Pero ya estoy posicionando los mamut y jaguar acá también, mira. A mí lo que me interesa es controlar esta área de aquí. La torre antiaérea destruye el helicóptero. Y los mamuts empiezan a hacer su trabajo también. Mi amigo usa helicópteros para tener más visibilidad, porque el mamut tiene como 14 de alcance, más o menos el nivel 20. 14 de alcance de disparo, pero solamente 11 de visión. Entonces necesitas tener más visibilidad. Por eso, si usas un helicóptero, le das más visión al mamut y así va a poder dar su máximo, que vendrían siendo los 14. Minuto 10 y este ya es eje 4. Miren, ya tiene escudo. En este momento yo intenté atacar, pero ya estaba muy fuerte el verde. Miren, tiene muchos torrents Zeus, así es que mando a investigar. Hice este taller más adelantado para poner unas torres antiaéreas adelantadas también, ya que están usando mucho helicóptero últimamente. Y así podré construir defensa más adelantada, más cerca de su base. Y acá se terminan las torres antiaéreas. Y listo, ahora sí, miren. Rápidamente son eliminados los helicópteros. Ahora, como estoy dándome cuenta que el verde va a intentar tomar esta cima, estoy haciendo tres torres franco a este lado. Y esas van a ayudarme a atacando a las tropas del verde. Mi amigo sigue queriendo entrar a la base del azul. Mi amigo en este momento está a la ofensiva y yo estoy a la defensiva, ya que él ya tomó la torre. Él ya tiene control de la torre, digo, de la cima de la meseta. Aunque estoy produciendo mamut y granaderos, los granaderos rápidamente destruyen a los torres. Mire, listo, ya recuperé otra vez la cima. No puede dejarse ir de una rápidamente uno, porque son enemigos muy fuertes. Necesita poco a poco ir acomodando sus tropas.
Yo aquí tengo granaderos, estoy posicionando los mamut, estoy haciendo jaguares, pero aquí mire que tengo que ayudar a mi amigo, así es que voy a producir un buen de granaderos para mandárselos a mi amigo. Y sigo posicionando los vehículos. Aquí le doy la instrucción de que le voy a ayudar. Y que voy a intentar atacar esta parte de atrás de la base del azul. Si ataco aquí, él va a mover sus tropas a detenerme. Y le va a quedar libre esta área. Aquí van los granaderos. El detalle es que el verde... El verde también manda tropas a ayudar al azul. Manda muchos de fuego. Y muchas de mis tropas se quedan aquí. Y solo unas cuantas logran llegarme. Ni siquiera la mitad logró llegar a donde iban. Las demás se quedaron atrapadas acá, peleando con los de fuego del verde, que son bastante fuertes. Entonces por llegar nomás la mitad de las tropas, pues realmente no pude causar el daño que yo quería. Mi amigo ya está más firme, ya tiene Charmeleon. Está haciendo más antiaéreo cerca de torreta. Bastante tropas del verde también. En este momento él ya tiene control de nuevo de la parte alta. Ahí me están ayudando mucho las torres estas, las torres Franco. De hecho estoy construyendo una cuarta torre Franco, mira. Él trata de destruirlas porque sabe que las torres Franco le van a estar comiendo sus unidades. Le puse una barrera para meter algo de presión, poniéndole muros. Hago que se desespere un poco y lo detengo aparte su avanzada. Hago que se estrese por intentar pasar y le sigo mandando granaderos mientras las torres Franco siguen disparando. Miren. Mi amigo poco a poco también está llegando más y más en la base. Ya está adelantando los mamut. Aquí me mandó los aviones también, pero tengo otras torres antiaéreas y mejor lo decide retirarlos. Como pueden ver, amigos, él ya está con 5 torres y un Zeus dentro de mi base. Yo nomás tengo 3 torres Franco y estoy produciendo granaderos y francotiradores. Bueno, en este momento puro granadero ya. Por Cupín y Jaguar. Pero no tengo tropas. Él sigue mandando más
Zeus. Acá está otro Torrens. Pero estas torres, Franco, parece que no, pero hacen buen daño y absorben disparos también. Y con puro granadero y torres Franco logré detener el ataque. Y perdió sus aviones. Se trata de no desesperarse. Aquí le digo a mi amigo que a la carga, porque tiene la ventaja, que avance un poco más rápido, porque el azul sigue reconstruyendo, entonces necesita mandar algunos jaguares hacia el frente. Volví a hacer otro taller aquí de construcción. Y estoy construyendo otras dos torres Franco, miren, porque me están ayudando mucho. Verde sigue intentando entrar a mi base. Yo estoy tranquilo ya que no estoy batallando mucho para detenerlo. Son puros granaderos, algunos francotiradores y las torres Franco, miren. Aquí le vuelvo a bloquear, separando tropas. Estas ya quedaron acorraladas, ya están dentro de la base. Lo que quiere decir que serán destruidas. Ya nomás le queda ese Zeus. Y rápidamente destruido. Listo. Ahora las tropas estas, para poder pasar, necesitan de nuevo quitar los muros. De hecho, por eso está atacando mi taller. Pero con las torres Franco, rápidamente lo detengo. No alcanzo a destruirlo. A mi amigo también le ponen muros, pero aquí le digo que avance, necesita ser más agresivo. Estas torres Franco, amigos, son los que me están salvando. Ya que parece que no, pero aparte de que debilitan al enemigo, absorben mucho disparo. Como este Torrens está tirándole a la torre Franco mientras los granaderos se acercan y lo destruyen. Este es granadero y estos son los francotiradores. Listo. Ahora le voy a hacer una torre antiaérea. Ven, amigos, no es tan difícil defenderte de un ataque. Es un enemigo muy fuerte. Pero, por ejemplo, si él está tratando de pasar por aquí, miren todas las torres Franco que les tengo ahí. Toda esta área está siendo atacada por las torres Franco que tengo aquí. Mi amigo lo hizo con paciencia y tranquilidad, a base de mamut, jaguares, charmeleon y uno que otro porcupín. Se tomó su tiempo, lo hizo lentamente, despacio. El verde trató de ser más agresivo, trató de entrar muy rápido a mi base, pero separando sus tropas con algunos muros y como le digo, esta fue la clave de poder detenerlo. Siguen disparando, miren. Siguen haciendo daño. Estas son muy buenas, amigos, las torres Franco. Teniéndolas bien mejoradas, son muy efectivas.
Y como les digo, aquí se ocupan mucho los mamuts. Los mamuts son muy buenos para ataques a distancia. Bueno amigos, como ven, es cuestión de cuando te están atacando no desesperarte y mantener la calma y pensar en algo extra. Por ejemplo, con mis puras unidades iba a ser muy difícil detener los ataques. Entonces implementé las torres franco y me sirvieron muy bien. Les recuerdo a los nuevos suscriptores o a los que apenas están viendo mis videos que los videos están numerados. Cada video tiene un número ML, que significa mando latino, y está desde el 1 hasta el ciento y tantos que vamos ahorita. Entonces, por ejemplo, pueden ver el video 41, que es para los jugadores nuevos cuando no sabes qué mejorar primero. El video 41 es muy bueno para los jugadores que son que van empezando apenas el juego, para que te des una idea de qué tienes que mejorar primero. También pueden ver algunas estrategias en ciertos mapas, como la del video número 29, creo que es. En el 29 usamos una meseta que está entre medio de las bases, y gracias a esa meseta tienes más alcance y más visibilidad de tu enemigo. Entonces hay muchos videos de algunos torneos, hay videos de algunas escaramuzas. Entonces solo es cuestión de que busquen un poco. A lo mejor las encuentran por nombre o por número. Pero espero y les sirvan de algo los videos y traten de buscarlo por número para que no batallen.